Hola mis niños, ¿cómo están? Les saluda Miss Yuri. Vamos a empezar cantando, o más bien les voy a saludar de una manera diferente y ustedes me van a contestar igual. Entonces vamos a empezar todos con las manitos, moviendo las manitos y vamos a decir: hola, 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 ¿cómo están? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo está? Vamos a saludar. ¡Hola! ¡Otra vez! Hola, 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 ¿cómo está? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo está? Vamos a escuchar. Bueno, mis niños, hoy vamos a hablar de los seres vivos, en este caso de las plantas. Las plantas son seres vivos que necesitan de la energía del Señor Sol. Sí, ellas necesitan del Señor Sol para vivir, pero también para vivir y para crecer, así como nosotros necesitamos tomar muchos alimentos, también las plantas necesitan cuatro cosas para crecer. Si ellas no tienen esas cuatro cosas, pues no pueden crecer. Y como les dije, ellas necesitan de la luz del sol, necesitan agua, necesitan el suelo donde ellas están sembraditas para que puedan absorber todos los nutrientes del suelo a través de sus raíces. Muy bien, y también necesitan el aire, sí, igual que nosotros. Nosotros necesitamos el aire para respirar. ¿Y ustedes saben quién produce ese aire que nosotros necesitamos para respirar? Sí, lo producen las plantas. Las plantas producen todo el aire y el oxígeno que nosotros respiramos. Cuando nosotros hacemos esto, estamos respirando el aire que las plantas producen. Entonces, antes de pasar a darles otra característica de las plantas, porque hoy vamos a aprender muchísimo sobre ellas, vamos a repetir los cuatro elementos que las plantas necesitan para vivir y para crecer. Una es el sol, el agua, el aire y el suelo. Recuérdenlos: el sol, el agua, el aire y el suelo. Eso es lo que una planta necesita para crecer. Hay plantas de diferentes tamaños. ¿Ustedes las han visto? Sí, hay plantas muy, muy grandes, así como esos árboles grandes que se ven en el bosque, en los bosques o en la calle, o tal vez cerca de su casa hay árboles grandísimos, grandísimos. Pero también hay otros que son un poco más pequeños, esos son medianos. Y también hay plantas pequeñas como esta flor que yo tengo por aquí, que luego la voy a ir a sembrar para tener un adorno en mi casa. Muy bien, casi todas las plantas son de color. ¿Qué color es este? Sí, es el color verde. Casi todas las plantas son de color verde. Y ustedes saben, aparte del aire, ¿qué más producen las plantas? Sí, hay plantas que producen alimento. Casi todos los alimentos que nosotros consumimos vienen de las plantas. Por ejemplo, a ver, menciónenme un alimento que venga de las plantas. Ajá, muy bien. También los mangos son frutas que vienen de las plantas, las manzanas, los aguacates. Sí, todas las verduras que nosotros comemos todos los días para crecer sanos y fuertes vienen de las plantas. Pero también ustedes tienen cositas de madera en su casa, ¿verdad? Sí, muchas cosas de las que hay en casita son hechas de madera y esa madera viene de las plantas.
Sí, las plantas producen todos los materiales para poder construir. Y por último, hay unas plantas que nos sirven de medicina. Miren, aquí tengo otra plantita. Esta es de adorno, pero también es pequeña como la otra. Hay otras plantitas que nos sirven como medicina. Cuando nosotros nos sentimos enfermitos, entonces viene mamá y nos prepara un té de manzanilla con eucalipto. Sí, y con eso nosotros volvemos a tener salud, ¿cierto? Muy bien, entonces hay muchísimas plantas que nos sirven también de medicina para nuestro cuerpo, para mantenernos saludables, ¿ok? Entonces, vamos a ver si recuerdan cuántos tipos de planta hay. Ajá, están los que nos dan alimentos, que son los que comemos todos los días. Están los que nos sirven para construir muchas cosas, para construir casitas, para construir los muebles donde descansamos y para muchas otras cosas más. Y también están las plantas que nos sirven para medicina, para que nos pongamos saludables. Esos son los tipos de plantas que existen. Y por último, vamos a aprender una cosita más sobre las plantas. Las plantas, recuerdan que son de color verde. Ajá, eso ya lo dijimos, ¿verdad? Son de color verde. Pero también hay otra cosa que debemos recordar de las plantas. Y es que las plantas, al igual que nosotros también somos seres vivos como las plantas. Entonces, las plantas nacen. Vamos a ver, por aquí tengo una muestra de cómo las plantas nacen. ¿Ustedes saben cómo nacen las plantas? Ajá, las plantas nacen de una semilla. Sí, las plantas nacen de una semilla. Entonces, ese es el primer paso para tener una planta, sembrar una semilla. Entonces aquí nacen, crecen, aquí ya nació y creció, se reproducen, aquí ya dio su flor o su fruto y por último, ellas mueren. Muy bien, vamos a ver entonces, vamos a repetir cuál es el ciclo. Este se llama ciclo de vida de una planta. Ajá. Primero nace, crece, se reproduce y muere. Ya por último, ya cuando han dado muchos frutos, cuando han dado muchas flores, entonces las plantas se ponen viejecitas, viejecitas y mueren, pero ya han dado muchos frutos para nosotros, ya sea medicina, o sea alimento, o sea madera, porque recuerden que eso es lo que da una planta. Entonces vamos a repetir el ciclo de vida de la planta. Nace, crece, se reproduce y muere. Ese es el ciclo de vida de una planta. Entonces, para finalizar, vamos a hacer una cosita. Todos los niños de pre-kinder y kinder van a buscar una plantita pequeña, la que puedan encontrar en casita. Puede que le tengan que pedir ayuda a mamá o a papá y van a conseguir una plantita como la mía. Miren, esta es una plantita muy bonita y por aquí va a dar su fruto, que en este caso son flores. Entonces van a conseguir una plantita y la vamos a sembrar en tierra fértil. Puede ser en una panita, en una maceterita o en lo que ustedes tengan ahí en casita. La van a sembrar y la van a cuidar todos los días. Recuerden que tienen que ponerla donde le dé sol, aire. Ajá, que tenga una buena tierra y también
echarle todos los días por la mañana agua, porque esos son los cuatro elementos que la planta necesita: sol, aire, agua y una buena tierra para nutrirse. Entonces, esa es la tarea número uno que yo quiero que hagan los niños de kinder. Van a sembrar una plantita y yo voy a poner por aquí el recordatorio para mamá y papá, que no olvidemos que tenemos que sembrar una plantita. Y la actividad número dos, que yo les voy a enviar una hojita para que ustedes me puedan seleccionar y colorear cuáles son los elementos que necesita una planta para vivir, que ya los repetimos otra vez: sol, agua, aire y suelo. Bueno, mis niños, la clase sobre las plantas del día de hoy ha terminado, pero vamos a seguir hablando sobre ellas en la próxima. Recuerden que los quiero mucho, los tengo en mi corazón. Les mando muchos abrazos y muchos besos y nos vemos en la próxima clase. Bye.